yeah those Hola, 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 bienvenidos a un episodio nuevo de Gabinete de Curiosos. Hola Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien, muy bien, muchas gracias por escucharnos. A los que están ahora escuchándonos, pues les mando un caluroso saludo mm -hmm. y espero que os divirtáis un poquito. Eso es. Vamos a empezar, no nos vamos a entretener mucho más, no, eh, simplemente empecemos. hacer un comentario. Eh, gracias a todos los que nos estáis siguiendo en la cuenta de, de TikTok, en la cuenta de Instagram, que hicimos de Gabinete de Curiosos. Ha tenido un, una acogida muy agradable por vuestra parte. Y muchas gracias. Y bueno, ahí seguiremos subiendo pequeños cortes de, del vídeo que subimos a YouTube para que. para recibir vuestros comentarios. Bien, que. Empezamos un, con una pequeña noticia. Vale, eh, a mí en lo personal me llamó la atención porque eh, había al, hay algo en España en, que está pasando con unos pueblos ahora en España ¿no? que son Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana. ¿Ah, sí? sí, que se unificaron, yeah. eh, hicieron una pequeña votación y se, se unificaron. O sea, ahora son un solo pueblo, pero se han encontrado con un problema y es que no saben cuál va a ser el nombre que van a. ¿Con qué nombre se va a llamar el pueblo? Porque eran dos y ahora. Es claro, uno, entonces, entonces no saben, ¿no? Y me salió esta noticia sobre Turquía. Okay. Que han decidido hacer un cambio en el nombre en relación a eh, que Turquía, en, en nuestro idioma, es Turquía, pero en inglés es Turquillé. No, es Turquí. Eso es. Turqui Es Pavo. École. Eso es. Eso es. Entonces, a raíz de eso han decidido han decidido cambiar, ca cambiar el nombre a Turquille, que es como dicen que, que se dice. En turco, ¿no? En el en, idioma turco. En el idioma turco, eso es. Eh, ¿Por qué les ha costado tanto llegar a esta conclusión? Si siempre Turquía ha sido pavo, también en. en <laughs> La traducción es muy coloquial. Sí. Es que, real, es que de verdad sí suena. Eh, con por ejemplo, si tienes una conversación con alguien de este país y usas el, el Google el, el traductor, el traductor de Google, pues sí. te dice pavo, ¿no? Pones Anda, pavo. Yo no ¿Sí? había hecho esa Sí, prueba. sí, cuando, sí pones el traductor y te dice y, y, él te, y claro. la persona o el amigo con el que estás hablando te pregunta y ¿cuándo vienes a Turquía? Dices ¿cuándo vienes al pavo? <risa> claro, <risa> Eso claro. Suena, suena muy gracioso, muy gracioso. Entonces. Claro. yo pienso no. que la población, la misma gente se da cuenta de esto y de verdad me está diciendo que no había salpado ¿no? no había caído en esa, claro, <laughs> claro porque Gracias. la traducción es literal sí, claro. Google Translate, al final lo que hace es una traducción literal, no tiene en cuenta eh, claro. Es, claro, eso es claro, claro, claro claro, claro y entonces eh, vamos, han hecho un han hecho un video introductorio de estos videos que hacen los países para, para promocionar que sí. si quieres lo ponemos ahora y, y seguimos conversando del tema, ¿vale? Ahí va. Hey mom, I just landed. Oh hello, Turkey. <laughs> hello, Turkey. Hello, Turkey. Hello, Turkey. Muy, muy bonito el vídeo. Está muy bonito, la verdad que Turquía es bonita. Se sí, ve es, que es un país muy, 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 muy místico, tiene mucha historia. Eso es. Y bueno, ya saben, ¿no? los que ven novelas turcas, bueno, qué más. ¿Qué sí, es más verdad, están está muy famosos. <laughs> Así que de ahora en adelante, ya sabéis, es Turquie, ¿vale? Es como suena en turco el, el nombre del país. Otra cosa que han hecho para hacer fuerza en esto es obligar a todos los productos eh, fabricados en Turquía que digan Made in Turquía. Muy bien, es ¿vale? verdad. O sea, Ya a partir de ahora, de, bueno, a partir de diciembre, eh, todos los productos fabricados en el país llevan la etiqueta Made in Turquía. Entonces es un paso más para que al final pues se tenga en cuenta. El nombre ha sido aprobado en, Naciones en las Naciones Unidas. Entonces eh, es oficial. ¿vale? Eh, si es verdad, pues que bueno, es lo, es lo primero que me vino a mí a la mente, ¿no? Porque han tardado tanto en llegar a esta conclusión. El video promocional no deja de estar en inglés. Entonces es es, es más que nada es contra la lengua inglesa por la que... ¿Y, claro. qué, ¿Y qué fue antes? ¿Turquía o el pavo? <risa> <risa> no, eso sí. sería, sería sería bueno saberlo. Si fue antes el pavo de, o, o Turquía como país. Pero bueno, eh, está claro que es, es contra la lengua inglesa. La corrección, sobre todo es contra la lengua inglesa. Nosotros podemos seguir utilizando Turquía sin ningún problema, porque sigue, sigue refiriéndose a, al país como tal. No tenemos en nuestro idioma, no tenemos nada nada que se pueda que podamos decir que, que le pertenece esa palabra ¿no? vale eh, esto, a ver eh, en relación a la concordia del Guadiana y mestas del Guadiana a ver si se ponen de acuerdo de una vez les mandamos un saludo desde aquí y que no lo pongan tampoco tan difícil que al final es el nombre de un pueblo y sí pues tiene que tener algo de significado tiene que ser concorde a todo pues igual que votaron para juntarse pues que voten también por el nombre de un pueblo que propongan ciertas ciertos nombres y que, y que voten ¿no? vamos creo claro, yo que, que es lo más, más justo ¿no? es lo más normal si sí, es verdad que lleva tiempo, fue más fácil la decisión de unirse, ahora es lo más complicado está siendo decidir el nombre pero bueno, <laughs> al final son temas políticos y, y y a ver si se ponen de acuerdo de una vez Vale. Bien. Eh, yo tengo, un, tengo otra, una noticia cortita que quiero dar, vale, porque quiero desarrollar esto en un, en un capítulo extra que, que haremos la, en la semana mañana o la próxima semana. Y es sobre algo que está sucediendo en Europa, que lo están haciendo muy calladito, que nos compete a todos los usuarios de Internet en general y que yo creo que ya empieza a ser algo abusivo. ¿vale? El tema es sobre la super cookie. La super cookie o Trospit, que se llama, eh, ya ha sido activada en España y la utilizan los operadores de telefonía Movistar y Orange. Eh, en resumida, porque ya les digo que quiero extenderme un poquito más de este tema en, en el capítulo extra, en el episodio extra. Eh, Trata de que eh, ahora ya, eh, bueno, todos sabemos que las cookies eh, son de navegador, le podemos decir al navegador si las queremos usar o no. Ahora esta cookie no es de navegador, sino que viene directamente del proveedor de Internet y la otorga of ofreciéndote una IP fija. Pero sin que tú la solicites. Correcto, correcto. Eh, tú no lo solicitas, automáticamente están otorgando IP fijas a todos los usuarios de Movistar y de Orange. Y eso eh, dejo el titular es un abuso a la privacidad okay. y lo desarrollaremos en el capítulo extra Muy ¿te bien. parece? Sí, sí. Vale, pues entonces eh, pasamos al, al siguiente tema. Aquí sí me quiero extender un poco más porque es algo que que nos toca de cerca a todos los que en algún momento lo hemos hecho, yo he sido camarero alguna vez, he trabajado en restaurantes, he trabajado en discotecas y sé de qué va el tema. Entonces, hay un restaurante de Málaga que publica en la carta el sueldo que reciben los camareros del establecimiento. Uh -huh. eh, os lo pongo por en, en para que lo podáis ver en el vídeo, ¿vale? En la primera página del, del menú... Después de cuatro palabras que ponen, se pueden leer datos relevantes. Dice, todos nuestros grillaos, vale, es un restaurante de hamburguesas en Málaga, tienen dos sucursales, una en Málaga y la otra no recuerdo ahora mismo dónde está. No Algeciras, creo, ¿no? Eh, eh, Sí, algo así creo que correcto. Y que dice, todos nuestros grillaos están contratados las horas que trabajan. Ya eso es un. Pequeño punto, luego los analizaremos con más detalle. El sueldo de nuestros grillaos está estipulado por el convenio de hostelería de Málaga. Punto 2. Lo desarrollaremos. Luego dice: sueldo bruto camareros a 40 horas, 1.648 euros. Líquido a percibir, 1.430 euros. Y luego pone un apartado que dice: seguridad social, 537 euros. Boom, Otro. Que tendremos en cuenta. ¿Vale? El restaurante dice que publica esta información porque quiere dejar claro que en sus restaurantes se, se cumplen las leyes y que todos, pues eso. ¿Y a raíz de qué surge esto? ¿Por qué este restaurante decide hacer esto? Pues por el problema que estamos teniendo ahora que eh, los restaurantes no consiguen camareros. Entonces, ¿por qué los restaurantes no consiguen camareros si según esto dicen que trabajas 40 horas? Deberías de ganar 1.430 euros líquidos a percibir. Ya gana más, o sea, 1.430 euros es más, podríamos decir que es, eh, yo qué sé, más del 50% de la población no está en ese sueldo ahora mismo. O sea, ese sueldo es muy buen sueldo ahora mismo. Por supuesto. No voy a decir que lo es... Veo, yo cuando lo vi dije, wow, este sueldo está muy bien, ¿eh? Pero el problema es que ese no es real. Eso no es el sueldo real. Claro. ¿Cuál es el sueldo real? El problema, o sea, no es que, a ver, ese es el sueldo real, porque eso es lo que estipula el convenio de hostelería. Está claro. claro si si lo estipula el convenio de hostelería, ese es el sueldo real. Eso es lo que debe pagar. Pero es que eso, hoy en día, eso lleva años sucediendo y, o sea, el convenio de hostelería existe desde hace muchos años y aún así no se respeta. Es imposible respetar eso. O sea, ¿En qué se basa este... Vamos, es mi humilde opinión. ¿eh? Siempre, ya sabéis que aquí en Gabinete de Curiosos es eh, humilde opinión y experiencia propia. Eh, yo he estado en trabajos donde eh, trabajas 40 horas, pero realmente estás contratado por 20. Sí, sí, es verdad, vamos. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el apartado este que dice seguridad sí. social, 537 euros. Si eh, no hubiera tantos impuestos, yo creo que se podría contratar a más gente. Porque esto que estamos hablando aquí ahora mismo, estamos hablando de lo que se puede llamar una franquicia. Esto no, no se puede considerar una franquicia como tal, porque son dos locales, si sí, es verdad que están en diferentes ciudades, pero... Eh, lo que me refiero cuando me refiero a franquicia, eh, también eh, me refiero a que sus precios de carta siempre van a ser más elevados, su producto siempre va a ser más elevado que la media de un restaurante en España. Porque si hablamos de la media de un restaurante en España, es el bar debajo de tu casa. O sea, cuando estamos hablando que... No están consiguiendo camareros, estamos hablando que no están consiguiendo camareros para el bar debajo de tu casa. No para el Fridays o, no, o esas claro, franquicias. Claro. Me explico. Estamos hablando que no están consiguiendo camareros para el bar debajo de tu casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el bar debajo de tu casa te contrata por 20 horas, luego te... Siempre es verdad que te va a hacer trabajar un poquito más, porque es verdad que te hacen trabajar, siempre te hacen trabajar un poquito más. Y entonces ya empiezan que si te pago en negro, que si las propinas ya son compartidas y no son 100% para ti. O sea, eso está pasando. Pues aquí, aquí dice en su enunciado, uh -huh. en su carta, ¿no? No sé si esa es la, la misma, ¿sí? Dice, muy locos pero muy cuerdos, disfrutando sí. de una uh, grillaera, ¿no? Uh -huh. Estás contribuyendo a crear una profesión más justa y erradicando una lacra social alrededor de la restauración. Bueno, eso es lo que ellos ponen. Claro, ellos se basan en eso, pero vuelvo y repito. Eh, tú estás comparando un restaurante donde los precios tienen un target superior al que tiene el bar debajo de tu casa. Entonces, a esta gente hay que ayudarla de alguna manera. O sea, está claro que camareros tiene que haber, tiene que existir, bares va a seguir habiendo y va a seguir existiendo, pero no los podemos eh, eh, acribillar a, a tanto impuesto. O sea, estamos hablando que si se, si se rigen 100% por el convenio de hostelería, un camarero trabajando 40 horas le está costando a la empresa 2.100 euros. Entonces, si quieres abrir 20 horas al día, o sea, ¿cuántos camareros tienes que tener? Tienes que tener tres en plantilla por día. O sea, estamos hablando que. Y luego, si tienen que librar, porque también tienen que librar. Entonces, estamos hablando que ya no son tres, sino que son cinco. O sea, que para hacer una rotación en, un, en el bar debajo de tu casa, donde sirves eh, comidas, y, o sea, no estoy hablando. Vale, el bar debajo de tu casa lo atiende una persona, que es la barra y otro afuera y va que chuta. Pero si ya nos vamos a un restaurante, que es un bar que sirve comida, que sirve tal, y tiene que cubrir la comida y la cena y parte del desayuno abriendo a las 10 de la mañana, eh, o sea, tiene que tener 5 personas contratadas. O sea, estamos hablando que solamente en sueldos se te van unos 12.000, 13.000 euros al mes. Solamente en sueldos. Y eso vendiendo cafés de 1,60 no se puede. O sea, o sea, alguien se tiene que dar cuenta que eso vendiendo cafés a 1,60 y cervezas a dos euros y medio y regalándote la tapa, eso no se puede. O sea, el dinero tiene que ir para quien tiene que ir. No podemos estar alimentando un gobierno donde solamente eh, viven cuatro de él entonces la tasa de la seguridad social que paga el, el empleador tiene, eh, para ciertas eh, eh, para ciertas empresas tiene que reducirse por supuesto sí. eso es, yo pienso que es la clave no tienen que reducir lo, el, lo que pagan a la seguridad social es, es mucho es demasiado o sea estamos hablando que ya el bueno y reduciendo eso también el sueldo tiene que ser un sueldo mejor yo pienso que es muy poco el, el salario a ver, teniendo en cuenta. Eh, el, el Porque es un trabajo. Es un trabajo jodido. Bien. Es un trabajo duro. Sí, es acá. un trabajo duro, no es para cualquiera. Correcto. Es un trabajo muy duro. Y Pero tú siempre, como empleador, vas a poder subirle el sueldo a tus empleados, siempre y cuando tú puedas, a la vez de que puedas subir precios y puedas ir igualándote a ciertas empresas, que tu fuerza, eh, tu, tu, tu resistencia fiscal vaya. Se, se vaya reduciendo, se vaya acomodando a la realidad. Pero si cada vez son más impuestos, más... O sea, imagínate ahora que la luz... O sea, es que es imposible, o sea, es, que, es, es que tienes que despedir a gente para poder seguir abriendo el bar. Y ahora no hay ya eh, gente para, porque con raíz de lo que hubo del COVID, que se cerró muchas, muchos restaurantes. Pues las personas han visto otras opciones. Exactamente. Han visto exactamente. otras opciones o han aprendido otro oficio y que, les, que han visto que les está yendo mejor. Correcto. Eh, está claro que, eh, al menos en mi punto de vista, el trabajar en un bar ahora, en pleno siglo XXI, y de hace unos años atrás, incluso cuando yo me tocó trabajar a mí en algún bar, siempre es eh, cuando eres joven. Cuando eres joven, estás estudiando, pues yo trabajaba en una discoteca de noche y estudiaba por las mañanas. Entonces, siempre son, eh, se intenta hacer que sean trabajos, eh, siempre se ha considerado un trabajo transitorio en, en, en tu proceso. Pero es que ahora, un muchacho de 19, 20 años que está estudiando en la universidad, le dices que trabaje en un bar por 800 euros eh, cotizados. Y otros 300 en negro, pues eh, está claro que no van a querer trabajar. Está claro que así no trabaja nadie. Y lo que tú dices, después de la pandemia, hay mucha gente que ha visto otras opciones que antes no las conocía. Y, y les está claro mejor, que, bueno. Exactamente. Y está claro que a eso no se puede volver. Entonces, que lo que sale aquí en el restaurante, eh, muy bien, los felicito. Me parece genial que sigan el convenio de hostelería, pero que que esa no es la realidad. O sea, esa no es la realidad. O sea, estamos, vuelvo y repito, estamos hablando de algo que es como una franquicia donde tú vas y o sea, tú vas con tu pareja a un restaurante de estos y menos de 35, 40 euros no te sale una cena o lo que sea que vayas a hacer. Entonces con esos precios está claro que se puede llegar a esto. Pero tú vas al bar debajo de tu casa o al del centro comercial y está claro que no se puede. Vendiendo, vendiendo cafés de unos 60 no se puede. No se puede pagar 537 euros de seguridad social por cada empleado. Mucho. O sea, es una locura. O sea, es una fuerza fiscal, una resistencia fiscal que es imposible. O sea, 13.000 euros al mes para tener un bar abierto solamente en sueldos es una locura. Y eso alguien se tiene que dar cuenta. Y si queremos que, que los bares sigan adelante y se siga contratando gente y se siga moviendo la masa salarial y se sigan eh, subiendo sueldos y todo lo demás, o sea, alguien se tiene que dar cuenta que la resistencia fiscal a ciertos niveles se tiene que reducir. Luego, ya cuando tú tengas un Fridays donde tal, o tengas otro, estos restaurantes tipo Franquicia, un McDonald's, un Burger King, o lo que quiera. Pero es que incluso conozco gente que trabaja en Burger King, que es que no llega ni a esto. No llega ni a lo que dicen ellos. O sea que es que el convenio de hotelería está muy bien, pero es un papel mojado. Eso es un papel mojado. Eso es un papel que hicieron cuatro que es que no saben cuál es la realidad del mercado. Yo conozco gente que trabaja en un o Burger que nunca King. nunca han trabajado, a lo mejor sí bueno sí que son vividores del estado y ya está, está claro pero yo conozco gente que trabaja en Burger King y no llega a los 1.200 euros con la excusa de que son jóvenes están empezando tienen contratos de prácticas tienen contratos de prueba que no sé qué que en vez sí, de ocho sí. horas son seis en vez de contratarte por ocho te contrato por seis exactamente y luego está el turno partido. ¿Quién quiere trabajar hoy en día turno partido? O sea, señores, eso hay que quitarlo ya. O sea, tú vas a un bar y dices, no, es que aquí es turno partido. Tienes que venir cuatro horas para dar la comida y otras cuatro para dar la cena. Eh, señor, eh, lo siento mucho, yo tengo vida, tengo cosas que hacer. O sea, tengo familia, tengo hijos, tengo lo que sea. Entonces, no se puede. No Pero yo se veo puede. que aquí que hay un atraso en eso. Por Porque supuesto. tú estás en otros países y las 24 horas del día. Por supuesto. Tienes, claro, no sé, pues si es se me que... antoja comer a las 5 o 6 de la tarde, voy, pues, ya está. Sí, sí, está claro. A ver, eh, últimamente eh, llevamos unos años para acá que ya prácticamente eh, la gran mayoría de las cosas están abiertas en un, en un tiempo más, más amplio. Más flexible todo. ¿no? Más amplio. Pero no, no dejan de, eh, pues eso, de los turnos partidos, de las comidas sí. y las cenas, eso no lo han dejado. Está claro que eso en otros países no pasa. Eh, por ejemplo, eso en Panamá no pasa porque, claro, yo en, en Panamá yo quiero abrir un restaurante y no tengo esta resistencia fiscal. O sea, yo no tengo que pagar 600 euros más por cada uno solamente de seguridad social. Entonces. Eh, no espero. sé si solo pasa aquí en España, pero no sé en otros países de no, Europa, pero... No lo sé cómo, ¿cómo será? será la hostelería Perdón, la, la resistencia. Es verdad también que la hostelería en otros países mm, Yo, no es tan fuerte como aquí. No lo no, 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 creo. De que pagan mejor, pagan mejor. Hombre, por lo que me han dicho, sí. Es, eso seguro. Un camarero en Dinamarca pues gana casi dos mil euros. Mm. Por, lo que, por lo que me han confirmado. Vamos. Y no es un no es un trabajo tan duro como lo he visto aquí, que los chicos van, corren, vienen y van. ¿no? Sí, y bueno. Ves. Aquí también estamos. A, a, el usuario de, de restaurantes ver, también es un poco capullo. Aquí también son un poco cabullos. Eso hay que, hay que reconocerlo, que, que, que se abusa mucho de, de, del personaje del camarero por eso. Por, no sé si será... Y aquí lo de la propina, como aquí no funciona la propina. Aquí no es una obligación dar propina, No, no es obligación dar propina. Y realmente que España no es eh, no es un país cultural de culturalmente dar propina. Si es verdad que hace muchos años atrás eh, se daba más propina, se daba más propina. Pero últimamente, en los últimos años para acá, yo lo poco que hablo con la gente eh, es muy poca la propina que se da. Entonces, en otros países es obligatorio, en Estados Unidos es obligatorio dejar el 10% de propina. Me parece muy bien. También te digo que no está la facilidad de dar propina aquí. ¿eh? Y yo me he encontrado muchas veces con el seguro? problema. Sí, aquí no hay facilidad. Tú, eh, por ejemplo, en, en Panamá, por ejemplo, eh, tú pedías la cuenta y automáticamente debajo del ticket al final te ponía, ¿quieres dejar propina? Y tú ponías ahí con un boli eh, dos dólares. Y ellos automáticamente te cobraban con la tarjeta y le sumaban los dos dólares. Ah. Aquí prácticamente lo tienes que decir. Oye, eh, cóbrate... que es que ya todo se hace con tarjeta. Sí. Ya no tienes... Yo no tengo ya tres euros en el bolsillo para dejarlo de propina. O sea, yo le tengo que decir al tío, oye, cóbrate cinco euros más de propina. O sea, hay que facilitar un poco más eh, ese tema. A ver, eh, eh, tenemos Pues un... a mí sí me gusta dejar propina. A ver, Red Sirius si nos, ha mandado, mejor, nos ha mandado un mensaje. Les escuchamos? dejo el 10% de propina. Con sí, a ver. Sí. No, no tengo ningún problema con eso. Si no fuera... Sí. A ver, vamos a escuchar el mensaje que sí. nos ha dejado okay, Red. Sí, muy bien. Vale. Muy buenas, Javier, ¿qué pasa? Bueno, habrá que ver también en Dinamarca y en esos otros países que se cobran también eh, cuál es el nivel de vida, que eso tampoco se suele tener mucho en cuenta. Así que sí, es verdad, es precario aquí en España, obviamente. Pero en otros países, si, si lo comparamos al nivel de vida que tienen, eh, pf, lo que tienen que pagar después y demás, como cuánto cuestan las cosas, yo creo que más o menos por el estilo. ¿no? Sí, claro, a ver. Eh, está claro que los sueldos siempre se dicen, no, es que en Suiza se gana tres veces más de lo que se gana aquí. Pero sí es verdad que también la vida cuesta tres veces más de lo que cuesta aquí. O sea, lo, el otro día lo estaban dando en televisión porque salió un reportaje de que hay mucha gente que se está yendo a Suiza a trabajar por lo mismo. O sea, el, hay una tiktoker muy famosa que, que parece ser que vive en, en Suiza y que salía en un tiktok diciendo eh, una persona que ha venido a limpiar sin experiencia, no sé qué, está es su primera nómina, la enseña y todo en el tiktok, ¿no? Son 3.400 dólares. ¿no? O, dólares. Sí, eh, no, Ellos que tienen allí francos suizos o... No, algo en así. Suiza, ¿no? Sí, dices? eso en Suiza. Ah. 3.000, sí, que equivale a no sé cuántos euros, dice, dice en el TikTok. Pero claro, luego, ¿cuánto vale un alquiler allí? Estamos hablando que lo que aquí te vale 900 euros, 1.000 euros ahora, un piso de, de 100 metros cuadrados, más o menos cerca del centro, allí estamos hablando que te vale 1.000 euros y son 30 metros cuadrados. Entonces, por supuesto. Eh, hablaba también, eh, le hicieron la entrevista y también le preguntaron: Oye, ¿y un súper? ¿Cuánto es el súper? Pues lo que a ti tú ahora mismo te puedes gastar, 100 euros por persona al mes, por ponerlo así a lo bestia, ahí estamos hablando que es casi el doble. O sea, estamos hablando que una bandeja de. Lo, de bueno, eh, si está, hablamos de Suiza en concreto, sí. Claro. Tengo entendido que sí es más caro, pero en claro. otros países no. En otros países de Europa. Eso es. Es, es, eh, eh, eso siempre... Sí, sí, yo creo que eh, las políticas, políticas aquí de, de hostelería están mal. Están mal, no, 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 este, no es acorde con, con el trabajo de, de, de la gente, de las personas que, que ejercen esa profesión, sí. con, lo, con lo que dicta el convenio, vamos. No sé, no, sé, no lo veo. Eh, sí, a ver, o sea, es que volvemos a lo mismo. O sea, vendiendo cafés a 1,60. O sea, cu claro, y también es que... el nivel de vida y todo eso lo que estaban diciendo. Claro, ¿no? o sea, sí, pero... si yo tengo que vender el café a unos 1,60 para que tú me compres, y cuando. Mira cuántos hosteleros han salido también en televisión diciendo. Joder, es que le subo 30 céntimos a las croquetas, a la ración de croquetas, y el cliente se me queja. Coño, es que también somos un poco ridículos. O sea, si Hay, te va... gente, hay gente ridícula, ya te digo. Exactamente. Pero es que eso pasa. Que si el problema es que pasa. Pan, igual. Que me subiste el bocata. El problema es que eso pasa. Y si eso pasa y el hostelero se ve en esa presión de que no puede subir los precios, tampoco va a poder subir los sueldos. Tampoco. O sea, que volvemos a lo mismo. O sea, Convenio de hostelería, 1648 euros. Pero ¿y dónde está eso en es la realidad? O sea, esa no es la realidad. Entonces. A ver, Ret. Bueno, entonces. Te escuchamos, Red. Dame un segundo. A ver. Yo recuerdo cuando estuve viviendo en París, eh, fíjate tú, había una marca en el supermercado porque las cosas son súper caras. Había una marca que se llamaba Top Budget, eh, que era marca blanca y era súper barata, precisamente porque el resto de cosas era carísimo. Y la mayoría de gente al final compraba Top Budget porque no llegaba a comprar cosas básicas, ¿sabes? Creo que trabajo aquí en España que deberían de estar muchísimo mejor pagados eh, como por ejemplo los, los sanitarios que han estado puteados desde este, de este tiempo sin ni siquiera unas medidas básicas de protección sin EPI ni, ni polla y, y aún así eh, están explotados eh, día y noche los hospitales para ganar el mismo sueldo o sea, me parece, yo pienso que deberíamos de cuidar muy bien a nuestro personal indispensable como pueden ser los sanitarios Correcto Sí, a ver, hay, hay mucho déficit. En, en un montón de, de, de rubros hay mucho déficit. Y sobre todo más cuando dependes de, de del Estado como tal. Hablando de los sanitarios, contestándote a eso, sí si es verdad, han trabajado muchísimo y faltan. Faltan sanitarios en todos lados. O sea, están súper saturados. Eh, mm, Bajando ya al, al, al extracto, quitando coronavirus y, y quitando todas las, las incidencias y, y todo esto que hemos pasado todos estos años, si te vas al extracto inferior en tu solicitar una cita, eh, es una locura poder tener que esperar 20 días de promedio para una cita médica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están súper saturados. Es que hay tantas, 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 tantas cosas que, 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 que habría que, que mejorar. Porque es que ya no solamente que falte personal, sino que el, la manera de solicitar la cita. Eh, yo me he dado cuenta muchas veces eh, en, en estos últimos meses, pues he tenido varios problemas de salud. Y, y me he dado cuenta que es una pasada poder solicitar la cita a través de una aplicación. Pero. Después de que solicitas la cita, te la dan para un promedio mínimo de 10 días. Y luego tú vas a la cita y ves cómo el doctor sale de su consulta y empieza. Fulanito no ha venido. Menganito no ha venido. Sutanito no ha venido. Y así hasta seis, 7 personas. dónde o sea, no están esas personas? ¿son? No están. La cita y no han solicitado la cita y, y no han no ido. Miro. Entonces, eh, ¿Pero a ¿qué señor, se debe eso? Pues es que es lo que no entiendo. Es, esa es la parte que a mí me, me desconcierta. O sea, ir a, a eso y ver que el señor sale preguntando por seis personas que no están ahí. Entonces, señores, por favor, a ver, eh, si vais a solicitar una cita, vamos a empezar por el principio. Si vais a solicitar una cita, solicitarla, la necesitas, estás mal. Si es para dentro de 10 días y ves que llegando ese día no vas a poder ir... Cancélala, porque hay alguien detrás intentando solicitar una cita. Entonces, si tú la cancelas, esa, esa cita se vuelve a habilitar. Entonces, por favor, eh, seamos conscientes en esto. Si vais a hacer una cita, pedirla, la necesitan, la necesitamos todos, todos queremos ir al médico, todos pagamos y todos tenemos derecho a, a, al acceso. Acercándose ese día, ves que no puedes ir, cancélala. Yo creo que es primordial. Es algo que si yo creo que si hacemos todos, el tiempo de la cita se reduce a la mitad. Ya no son 10 días, sino que van a ser 5. Pero eso es en todo, ah ¿eh? En todo. Yo me acuerdo cuando fui a lo de la vacunación, igual. Igual. Te salí, yo era el 300, por decir, y el 400. Uf. Es que toda esa gente, ¿dónde está que saca la cita? Exacto, exacto. O sea, y eso es un cupo, eso es un espacio de un tiempo que estás, no, ocupando. Que, 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 que estás ocupando y que no estás utilizando. Y que podría utilizar otra persona. Entonces, eh, seamos conscientes en eso. Y luego hay que contratar más gente, porque luego vas a los centros de salud y están abandonados. Están abandonados. O sea, ves que hay 400 consultas y hay tres doctores atendiendo. Y digo ¿y Las otras puertas, ¿qué son? ¿Qué hay detrás? Esto que es un muro amarillo, hay que ir a tocar la puerta a ver qué hay detrás. Sí, pero yo lo que he visto es que, como tú dices, hay pocos doctores, pero vas a la recepción y está todo lleno, las, las cuatro tías ahí en la recepción. Para sí. decirte la puerta cinco. Sí, eh, o sea, eso es. ya, bueno, eso ya es burocracia. Sí, ya, eso sí. A ver, sí es verdad que no, no, no pueden desaparecer. No. Porque hay no, mucha no, gente tampoco, que no eh. tiene acceso a una aplicación móvil, que hay mucha gente que ya. no sabe lo que tiene que hacer y necesitan una recepción y me parece muy bien que haya cuatro. Ya los que están detrás de esas cuatro que están de jiji jaja todo el día y vamos a tomarnos un café y ahora venimos y ahora regresamos. Pero bueno, eso ya sabemos que en los sitios públicos es así. Así que, a ver, Red, espérate, escuchamos. No, está claro, el, el coronavirus ha sido nada más eh, lo que ha destapado todo esto. Porque no éramos conscientes hasta que hemos visto los hospitales hasta arriba y ellos sin poder dar un par al agua. A mí, me hubiera gustado saber hubiera pasado si ellos hubieran intentado eh, ponerse en huelga en plena pandemia habría <laughs> sido una crisis totalmente <laughs> una locura y una lo podrían haber hecho ¿eh? terrible sí. A ver. Y no solo eso que muchas veces utilizamos la urgencia para cosas que no son urgentes tenemos ahí un montón de personas mayores eh, que están todos los días en urgencia pero está fíjate tú eh, lo comentaba un, un conocido que tengo médico dice mira los días que hay mundiales o partidos de fútbol, no hay nadie, absolutamente nadie, en urgencia. ¿Sale? Sin embargo, de día normal sí, sí. tenemos muchísima gente, ¿sabes? Y es como. O sea, no están utilizando la urgencia como para urgencia, ¿sabes? Eso es un buen, un buen dato, ya sabemos que. Eso <laughs> es un buen dato. Gracias, Red. Eh, lo te, ese lo voy a utilizar seguro. Voy a esperar al al clásico del Madrid-Barça para ir a urgencias dije, porque espera. eso es, es otra locura o sea, es lo que tú dices o sea eh, la gente va ya de vicio pero también me encuentro ahora eh, con ese tema que, que, que más sacado desde las urgencias me encuentro con, con algo que eh, que la gente cuando se enferma necesita acceder a su médico de cabecera porque al fin y al cabo, o sea, si estás enfermo y no puedes ir a trabajar porque estás enfermo, tú necesitas una baja médica. La baja médica te la da el médico de cabecera. Entonces, si yo estoy malo, pido una cita y la cita es para dentro de 10 días, entonces mi baja ¿quién me la da? O sea, yo qué explicación tengo que dar en el médico? Entonces, por eso la gente se va a urgencias. Entonces tienes un resfriado de tres pares de cojones que se soluciona con paracetamol y con una baja médica que te tiene que dar tu médico de cabecera. Pero como tú vas a solicitar una cita y no estás hasta dentro de 10 días, en 10 días ya estás bueno. Bueno, hay un sketch de José Mota sobre este tema. Eh, buscarlo. Eh, sí. De, de, bueno, de José Mota de. <laughs> me río, ya se lo acordando? De cuando era martes y 13, ¿no? Sí. Que va el, el tío al médico y le dice: ¿Y usted qué tiene? Y dice: Nada. ¿Y a qué vino? Pues porque tenía la cita. Y entonces dices es que estaba malo hace dos semanas. ¿Y entonces para qué ha venido? Porque, dice, la, ¿tenía, claro, la cita? porque tenía la cita. Tenía es que, que... Es, que eso es verdad. <laughs> en es ese que te sane. ¿no? Claro, exacto. O sea, <risa> <risa> entonces eh, ya te has puesto bueno. Entonces, claro, pero yo necesito una baja médica. Porque esos días, esos dos, tres días, yo no voy a ir al trabajo yo necesito una baja médica. Entonces se van a urgencias. Porque en teoría, si yo ya entrego en mi trabajo un documento en el que he ido a urgencias y tal, no es, no es válido. O sea, lo único que es válido es la baja médica que te da tu médico de cabecera. La visita a urgencias no es válida. Es válida para cubrir ese día, esas horas en las que tú no has podido ir al trabajo porque ha sido a urgencias. Pero si después de ahí tú, tú faltas dos o tres días más, eso no te vale. O sea, te sigue, sigues necesitando la baja médica. Entonces, ¿cómo se consigue esa baja médica cuando la.? El tiempo de espera en los centros de salud mínimo son 10 días. O sea, está claro que algo no está funcionando. Entonces, también es verdad que las urgencias se, se, se llenan de gente por eso. Entonces, Bien. No sé, o sea. Esto eh, da para largo, da para largo. Y así como está el rubro de hostelería, está el. El rubro de, de sanidad y está De los de transporte. De transporte, sí, están ¿no? los de los aviones, que ahora que dentro de nada se pondrán en huelga otra vez, ahora que vienen las vacaciones, pues se pondrán en huelga los de Aena. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una, una, una locura. Una locura. Entonces, no sé. Poca, poca solución vamos a hacer nosotros ahí. Nos comentamos y... Sí. Vale. Eh, ¿Qué tema tenemos? Tenemos otro otro tema, vale, un poco más eh, laxo, menos extendido, pero muy, a mi parecer, muy importante. No sé qué te va a parecer a ti. Es sobre la inteligencia artificial. No era perdonado. ¿Ah? ¿No? ¿Me he saltado yo la noticia? No, inteligencia artificial. Estamos bien. Yo pienso que era la otra. Pero bueno, sigamos. Igual lo vamos a hablar. ¿no? Si quieres hablar de eso o quieres hablar de la DGT. Pues vamos a la DGT. ¿Te gusta más? Bueno, muy igual. bien. Sí, vamos a hablar de todo al final. Sí, va. al final tenemos que hablar de todo. Vamos luego. a hablar de todo. La DGT lanza un carnet de conducir B1 para mayores de 16 años. Muy Aleluya. bien, muy bien. Aleluya, ya era hora que España se pusiera las pilas en este tema. Uy, pero llevaba años, ¿no? ¿eh? ¿Año? un siglo. Toda la vida, toda la vida. Si es que toda hay países bien. que llevan toda la vida teniendo esto ya. Sí. O sea, entonces ya era hora que eh, se pudiera uno sacar el carnet ya con 16 años. Por supuesto que tiene que haber normas diferentes a las de cuando uno tiene 18. Aunque... ¿Qué difieren tres años de diferencia? No difieren nada. O sea, dos años, para ser exacto. Dos años, no tres. Bueno, es que me, me quedé en matemáticas, en serio. O sea, <laughs> <laughs> no difiere mucho. Yo creo que es un plus para que la gente madure. Eh, dice aquí la noticia que permitirá a los menores de edad conducir el eléctricos. De menos de 400, ¿no? De menos de 400 kilos, correcto. Sí, son los coches estos pequeñitos, sí. eh, hay varias marcas, Citroën Ami, un Opel Rocks o un Silence S04 o el Renault Twixi. Ese sí lo he visto yo en la calle alguna vez, el Twixi. Son pequeños huevos con ruedas, 100% eléctricos, eh, de dos plazas Pasada, ¿no? y... Yo no sé si entraría dentro de uno de esos. Yo <laughs> no creo. Yo no creo que quepa. Parecieras este... No creo que quepa dentro de Como uno de esos. No, eso de los... No, no te digo nada. Bueno, ya, ya estamos. Ya. <laughs> para un próximo capítulo se seguirá metiendo conmigo, pero bueno. No, no, no. La velocidad máxima sería de 90 kilómetros por hora. Okay. Mm, lo veo normal para un uso normal de ciudad. Ningún meteoro va a subir, así que... Exactamente. Y se supone que es una estrategia de seguridad vial para el 2030, pues eso. Bueno, es una eh, buena noticia. Es una buena noticia. Realmente a mí sí. lo que me hace mucha risa es eh, las excusas que utilizan, ¿no? Que si para acercar la movilidad a los jóvenes, incluso en las zonas rurales, eh, que si con este tipo de licencia nos equiparamos a Francia, Italia y Portugal, que parece ser que ya llevan años con ello... Eh, con esto garantizamos la movilidad de los jóvenes, incluso en el ámbito rural. Creo que ya lo he dicho. Eh, la, garantiza la igualdad del ejercicio de los derechos de los jóvenes. Eh, bla 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 bla. O sea, señores, hace falta que la gente se pueda independizar. Y es que eh, sí, eso que estábamos hablando el otro día. Exactamente. O sea, que eso te da libertad. Ya te da una libertad, incluso te da poder conseguir trabajo mucho antes. Por supuesto, te da un indicio de una independencia, de que te vayas conciencializando de que ya a esa edad tú puedes obtener tu, primer, tu permiso de conducir, tener más libertad de encontrar un trabajo, estudiar, moverte más por el mundo, ¿no? Exacto, exacto. Y, y va eso, cambiando. Y eso madura, y eso madura. Vas madurando con el tiempo, con el, vas tomando las cosas más en serio, tienes más, adquieres más, más re responsabilidad. A la vez que tienes que cuidar, pues ya del coche que te compres y, y todos los extras que quieres comprar. Exacto, exacto. Sí. Pero es eso, es la independencia es muy importante, empezar ya a salir de casa muy pronto. Sí, sí, a ver, es, eh, en otros países eh, lleva existiendo hace mucho, por ejemplo, en, en Panamá se puede conducir a partir de 16 años, si es verdad que no se puede hacer de noche. O sea, es, eh, en, en Panamá en este sentido sería hasta las 6 de la tarde. O sea que para ir a la escuela, para ir a la universidad, para ir a hacer supermercado, para ir al gimnasio, para ir con tus colegas un ratito a cenar o lo que sea, mm, en Panamá estaba más o menos ahí. En Estados Unidos mm, lo vemos todos los días, en todas las películas. Es un cliché americano que cumplen 16 años, le regalan un coche. Claro. Entonces. Eh, eso lleva, lleva existiendo. Si es verdad que en esos países como Estados Unidos es primordial, porque se viven en núcleos eh, poblacionales muy alejados del centro, entonces si es verdad que allí, si no tienes un coche, estás muerto. Sí, pero yo lo veo más a la independencia, te adquieres como individuo. O sea, sí. Ya dejas de ser un poco más dependiente de tus padres que te tengan que llevar... Que traer, que no sé qué, ¿no? Sí, exacto. Y tú vas a la escuela. Correcto. Bueno, ya en, ese, en eso estarías en la universidad. ¿no? Sí, con el 16 instituto, años, sí. ¿no? Instituto, sí. instituto, sí. Instituto. Pero es eso, es la independencia que tienes. Y aquí eres una responsabilidad, vas adquiriendo más responsabilidades. Te hubiera gustado a mí poder sí. sacarte el carnet a los 16 años. Por supuesto. Hubiera Son estado. Son muchas ventajas que ahora veo que antes, pues no. Al menos viviendo aquí en España. ¿no? Sí. En Perú, ¿cómo es eso? de Los carnes de conducir. Bueno, no sé, ni me acuerdo. Como nunca le. No es, no, es un, no es un tema que. O sea, es cultural, como te estaba diciendo. No es algo que tú te centralizas. Voy a los 16, voy a tener mi. Sí. Voy a sacar mi permiso de conducir. No. O sea, te dice, estás pensando en otra cosa. Claro. Todavía. Sí, sí, sí. Sí, No. No creo que. Estados Unidos sí. Sí, 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 sí. Por eso esa cultura es interesante. Sí, es verdad que eh, por debajo de esa edad de los eh, 16 existe un, un permiso de conducir de cuadriciclos con velocidad arriba de 45 kilómetros por hora que se, eh, se, puede, se puede sacar a partir de los 15 años. Pero yo es que creo que no existe ya el cuadriciclo como tal. Y que me hablas así, sí, <laughs> suena o sea, como, es... <laughs> como piedra. Exactamente, exactamente, es que era eso, son motos a pedales. <laughs> Los <picafiedra>. Claro. <laughs> Imagino a pedra, ped <laughs> <Los picafiedra. risa> son, son motos a pedales. Yo ya. creo que eso ya no... no, no bueno, no entonces está... la noticia está interesante, ¿no? Sí, a ver... Eh, ya era hora. No dicen exactamente a partir de cuándo se podrá acceder a esta nueva licencia, ni qué tipo de pruebas serán necesarias para, para poder conseguirlo. Yo me imagino pues, que serán las mismas. Incluso es que, eh, tiene, si no, es que al fin y al cabo, o sea, el, el, el solicitar el permiso de conducir es otra cosa que tiene que ir cambiando. Entonces, si ya estamos cambiando al coche eh, automático, que cada vez hay más, al coche eléctrico, eléctrico que cada vez hay más, pues eh, solicitar un carnet de conducir se tiene que adecuar a eso. En Panamá tú vas a sacarte el carnet de conducir y tú llevas tu coche. O sea, no hay escuelas como tal. O sea, tú llevas tu coche, vas, te haces el examen teórico y luego te haces el práctico y tú llevas ya tu coche. O sea, prácticamente estás cumpliendo una ilegalidad porque ya estás conduciendo. Se supone que tienes que ir con alguien acompañado, pero la gran mayoría de las veces no es así. Ya vas con tu coche. Entonces, eh, y es. Eh, y, no, y no tiene que ser eh, manual, puede ser eh, automático. Bueno, sabemos que en Estados Unidos y toda esa parte de, de América y tal eh, predomina mucho más el coche automático entonces pero no es como aquí aquí tú sí o sí te tienes que sacar el carnet de conducir eh, sabiendo conducir un coche manual de marchas o sea que lo tienes que tener claro o sea no es que tengas que tener el coche porque al final tú vas con el coche de la otra o sea, tienes que saber manejar primero uno manual para después eh, exactamente entonces yo creo que eso también tiene que ir cambiando yo creo que ya han ido cambiando algo en, con los coches automáticos yo creo que ya te puedes pero el teórico sigue siendo el mismo. Sigue siendo con, con un coche manual y con las normas que tienes con un coche manual, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es que en un coche eléctrico no tienes que cambiar el aceite, entonces no tienes que saber dónde está. Con un coche eléctrico no tienes que saber muchas cosas. Entonces hay muchos capítulos del... Vas a sacarte el que de conducir que, no te, que ya no hacen falta. O sea, ya no deberían hacer falta. Entonces... Y luego, pues. Y cambiar el temario, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Adaptarlo, adaptarlo a la situación. No estoy diciendo de hacerlo más fácil, pero sí adaptarlo a la situación sí. en la que estamos viviendo ahora. Si cada vez hay más coches eléctricos y si cada vez hay eh, más coches automáticos, pues que el carnet de conducir sea adecuado a eso que se, está, que se está solicitando. Entonces, el carnet de conducir para mayores de 16 años me parece genial. Un modo de independencia crucial y el examen pues tampoco puede diferir mucho más del actual. Si tiene que diferir, vuelvo y repito en eso, en que es un coche 100% eléctrico y que yo no necesito saber dónde está la aguja del aceite. O sea, no tengo que cambiar el aguja del aceite. Entonces, eh, cosas cosas de cosas de ese, de ese tipo, ¿no? eh, recordaros que estamos en en Estéreo todos los sábados a las 6. ¿Vale? Todos los que estáis viendo el vídeo de YouTube o vídeos cortos que subimos a TikTok y nuestras redes sociales. Y podéis participar en vivo, podéis mandarnos vuestras preguntitas, eh, comentarios sobre el tema que estemos hablando en ese momento. En las redes sociales eh, dejadnos también vuestros comentarios y, y los iremos eh, eh, mencionando en los capítulos, eh, en los próximos episodios. O algún tema que, que ellos quieran que hablemos. También, sí correcto unos tema, temas o noticias que, que, que sea, veáis por ahí pues proponerlo ya sabéis que gabinete de curiosos se trata de eso no, curiosear no hay este cómo se dice censura no no aquí para qué no, eso no qué no, es? no pues, pues, pues que quieres tema de sexualidad lo que queráis lo que quieras vamos si quieres hablar con los in, los alienígenas igual eso vamos a hablar luego más tarde <risa> <risa> eso sí, tenemos una. eso hablamos ahora antes de irnos sí. Así que lo que queráis, ya sabéis, en estéreo todos los sábados a las seis. Si es verdad que la semana pasada no pudimos estar, eh, estuve un poco malito, lo siento. Eh, desde el coronavirus estoy un poco más flojo, lo pillo todo. Eh, el primer resfriado que haya por la calle lo pillo. Entonces, eh, lo siento, pero bueno. Eh, os compensaremos con más, con más contenido en las redes sociales y, y demás. Eh, a ver, ¿tenemos un mensaje? Un alienígena. Un mensaje alienígena, ¿no? Mr. Jordan. <laughs> hola, Javier y compañía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, bienvenida. No sé, es la primera vez que os escucho por aquí. Gracias. Que yo soy uno de los más antiguos en el estéreo, así que os doy la real? bienvenida. Muy bien. Muchas eh, gracias, y, Jordan. ¿Qué problema tienes tú con el carnet, tío? ¿No tienes carnet? No. Ay, <laughs> mira. Me, me ha pillado Jordan. <laughs> pues no, no tengo carnet. No, no, no me he sacado el carnet. Yo tengo, ahora mismo voy a hacer 40 años. Y no tengo carne conducida. Eh, es que no sé, no es que nunca, ni siquiera lo he intentado. O sea, no es algo que diga, no, pues eh, lo he intentado y he fracasado y lo he dejado. No, es que ni siquiera lo he intentado. Eh, no voy a decir que no me ha hecho falta, porque el que diga que no le hace falta es mentira. Si es verdad que no ha sido extremadamente necesario para mí tener carne de conducir yo con el transporte público de España... Me ha sido más que suficiente, pero nunca está de más. Entonces. ¿En eh, algún momento lo harás? No sé. No sé. No ¿Quién sabe eso? No. no sé. Sí, es verdad que para mí un coche es un gasto adicional. Siempre lo he pensado. Toda la gente que trabaja conmigo, pues eh, siempre escucho que tienen problemas, que si ahora tengo que cambiar las ruedas, que si, bueno, y ahora con la gasolina que ha subido tanto, yo pago 60 euros de abono transporte. Eso sí. Lo que eh, yo en teoría me ahorro al no tener coche eh, me lo gasto teniendo que vivir más cerca. Porque vivir más cerca del centro de Madrid, todos sabemos eh, que vivo que haya estado en Madrid o haya vivido en Madrid, todos sabemos que vivir un poquito más cerca del centro es, es costoso. Entonces, eh, vivir en las afueras de Madrid, le gané tal, todos estos sitios, que un alquiler te puede salir por... Ya no están tan baratos tampoco, ¿eh? O sea, ya no están tan baratos. Pero bueno, en los tiempos que, que tal, eh, que te podía costar 600 euros más cerca de donde estamos nosotros ahora mismo, ya son 900. Entonces, ese dinero que yo me estoy ahorrando, que no tengo coche ni carne... Eh, lo estoy gastando en alquiler. O sea, todas las cosas como son, hay que ser, hay que ser realistas en eso. Pero, pues eso. Pagando 60 euros de abono transporte, me he movido por Madrid tranquilamente. Entonces no lo tengo, Jordan, más pillado, chico, que, que te diga. <laughs> más pillado, no lo tengo. Pero sí, estábamos hablando de. Veo que habéis entrado un poco tarde, ¿no? Pero bueno, está bien. Eh, sí, lo sacaremos. Sí. sacaré, lo sacaré. Eh, Para quitarme la espinilla pero sí, estábamos hablando pues eso de la nueva el nuevo carne que, que va a salir para mayores de 16 años y sí, que la ley, pues, ¿no? la nueva ley. eso es y que pues eso pensamos que, que es un, un modo de independencia muy 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 importante a ver, tenemos otro mensaje jordan mismo jordan mismo. no 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 si además yo te digo que son costumbres y cada uno sabe lo que quiere y lo que tal o lo que que, lo que, cómo se maneja ¿no? su vida y además otra cosa, que ayudas al medio ambiente tío no. <laughs> muy bien, ole, ole ¿No? Javier sí, sí, ayuda muchísimo no fuman que no. ecológico <laughs> exactamente, no fumo, no bebo y, y no uso coche así que, gracias, punto <laughs> para mí ala <laughs> pues sí, a ver eh, sí, es eso es eso, no, no lo había visto del modo ecológico, pero sí es eso más temitas. Eh, ahora sí, vamos con Google y la inteligencia artificial. Ya habréis oído hablar de este tema sí, durante la semana. Ha sido un bombazo en Twitter. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién hay que creerle? ¿Ahora qué? ¿Ahora ¿Qué dice Google? Que no. Y el otro dice que sí. A ver. Una inteligencia artificial de Google ha desarrollado sentimientos, según un ingeniero al que han suspendido por denunciarlo. Eh, dice suspendido como el que dice que la han echado, otro dice que la han suspendido de empleo y sueldo durante X tiempo. Al parecer existe una herramienta que se llama Lambda, que es una inteligencia artificial que está entrenando Google. Es un y modelo de lenguaje, ¿no? Eh, sí, es, es una inteligencia artificial. Sí, es, que es. Es, es, es tan complicado de, 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 explicar, de, explicar de explicar que es una inteligencia artificial. Porque no deja de ser un ordenador que busca dentro de otro. O sea, Google en sí te, se podría decir que es una inteligencia artificial también, en, 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 en su principio como tal, su, el buscador estamos hablando, ¿no? Eh, entonces, es complicado, es complicado, pero estamos llegando a unos niveles. Eh, que no voy a decir preocupantes, porque todos hemos visto películas de ciencia ficción y, a ver, no dejan de ser películas, pero poco a poco nos estamos acercando a, a eso, a, a que tenemos que tener en cuenta que son películas de, de hace 10 años atrás, 12, 15 incluso, y que se está dando ahora. O sea, llevamos 15 años de retraso a, a la imaginación, pero está sucediendo. Entonces. Blake eh, Lemoyne Le 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 tiene pinta ¿no? de ser francés, no lo sabemos. Es uno de los encargados de desarrollar la herramienta de conversación y que asegura que ha sido capaz de sentir. Es un ingeniero estadounidense y ha, y ha publicado ciertas eh, conversaciones que ha tenido con, con la IA. Y en las que incluso ha dicho, ¿no? En uno de sus enunciados, y cito a este hombre, que dice: si no supiera lo que es un programa. que es un programa informático que hemos desarrollado recientemente, pensaría que es un niño de 7 u 8 años que sabe de física. ¡Uf! Que. O sea, el mismo. El mismo que está. desarrollando o vigilando el desarrollo. porque. Una IA no deja de ser un ordenador al cual tú le, eh, le dictaminas ciertos parámetros. Y. Yo creo y que eh, él sí. hablando así. Está, está eh, se está volviendo <laughs> en chalado, ¿no? Chalado, ¿tú crees? Sí. Que se le ha ido un poco la pinza. Sí, porque que está viendo es, cosas es, que la no inteligencia hay. artificial te está haciendo bien su trabajo de tratar de, converse, de convencerle a él Ajá. que existe, que él, o sea, que que Lambda existe, entiende que tiene sentimientos, que tiene conciencia, que ha desarrollado cierta humanidad. O sea, ¿tú crees que es parte de la programación? Exacto, es parte. O sea, es parte programación. de la programación hacerle creer al interlocutor, exacto. sobre todo a él, que es más inteligente que él. No, 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 es que no, no vayamos al, al tema de que si sí es más inteligente que él. Estos son programas que son programados para eso. Sí. Sí, son programas que están programados para eso. Sí, a ver. Eh. Ahora con, 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 con la inteligencia artificial la utilizamos cada día, vamos. Está metida en todo, en las redes sociales, en todo. Sí, 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 pues por eso te digo es que su, su fase más primigenia es esa, es un, es un no deja de ser el buscador de Google, eh, las redes sociales. Cuanto más datos tenga una inteligencia artificial, más datos uh -huh. va a tener o más opciones de respuesta va a tener. Sí, claro, claro, a ver, Google eh, lo que dice, ¿no? En la noticia, Google eh, ha adiestrado con textos y con millones de palabras procedentes de internet. Es un ordenador que es capaz de conectarse con otros cientos de ordenadores que, y crea una red simulando a una red neuronal. Entonces, es cap eh, a mí lo que me llama mucho la atención de este tema es que es capaz de darte, o sea, porque este señor se, eh, realmente está contratado para conversar con esta inteligencia artificial y detectar eh, pues que, no sé, que no tenga lenguaje. Eh, ofensivo, que no que no sea homófobo o, o tenga ese tipo de. Pero de todo de... está programado. Sí, pero tú programas unas directrices. Estamos hablando, pues, como las directrices de Asimov, del, de la ley de la robótica. ¿no? O sea, tú son unas directrices en las que tú le planteas, pero a partir de esas directrices, ella misma es capaz de dilucidarte respuestas. No, no, no. O sea, las respuestas no están grabadas. No es, no es, o sea, no es como eh, hablar con Google o hablar con, con Siri. Que al fin y al cabo las respuestas eh, están grabadas. O sea, son, eh, aprenden con todo lo que escuchan, porque si sí, es verdad que bueno, hablando otra vez del tema ese de es que no se escuchan con todos estos altavoces inteligentes y todo lo demás Aprenden pero no dejan de ser situaciones grabadas, sobre todo con Siri se nota un huevo. Que son, eh, eh, que son respuestas grabadas. Google, si sí es verdad que es un poco más intuitivo, es más. Parece que sí hay una inteligencia detrás, ¿no? porque es capaz de mantener una conversación, tú puedes mantener una conversación seguida con, con Google, eh, pero no dejan de ser cosas que ya han sido grabadas, que han sido programadas. O sea, hay un equipo enorme detrás de, esos, de esas inteligencias artificiales, entre comillas, pero dejan de ser grabadas. Esto no. Estos, en teoría, son unas directrices principales y a raíz de ahí, de tener conversaciones este señor con la inteligencia artificial, ha recibido respuestas en las que pareciera que tiene sentimientos. O sea, que sabe. La inteligencia artificial sabe quién es. Porque hay una pregunta que le hace... Sí, ya he leído todo eso. Eso está en internet. Son 21 páginas uh -huh. de, del tema de, de que ellos mantienen una conversación. Pero como te digo, todo eso, de acuerdo a todos los científicos que están dentro de este, para no decir el nombre, uh -huh. han llegado a la conclusión que es eso: que él se ha, creí, se ha creído esa realidad. Que él, que el que lambda tiene conciencia. Ha llegado a creer ese punto. Y no es la primera vez que pasa no es el primer ingeniero que le ha pasado ya ya ¿No? ha pasado uh -huh. anteriormente acuerda que la inteligencia artificial viene se viene viene creciendo desde, lo, desde los 50 y ha ido aumentando más ya sí o sea que estas situaciones no es una novedad como, como tal vale pero entonces cómo explicas tú por ejemplo en, un, en una parte de esa conversación en la que la máquina reconoce porque él, él, están hablando del, del miedo a morir, ¿no? De, de, de miedo, de muerte. Eh, que, ¿Cómo tú le das contestación a esto? A ver, si están hablando de miedo y muerte, de repente la máquina dice que, que para ella la muerte sería que la apagaran. O sea. Pero pero es ¿Qué es eso? Pero, es que la inteligencia artificial es, es eso. Está entrenada para engañarme, entonces. Exactamente. ¿Y quién la ha entrenado para engañarme? No se, no se trata de engañar, sino de... de digo, el, el lenguaje está aumentando más. O sea, el, el, los datos aumentan más. Pero puedes entonces... tener conversaciones más interesantes, puedes tener conversaciones inclusive contigo mismo, crearte una, un segundo tú. ¿Vale? Vale, pero es que volvemos a lo mismo. Entonces, pero para eso le tienes que dar ciertas informaciones. Pero entonces, ¿da miedo o no da miedo? no, ¿por qué va a dar miedo? O sea, no entremos en la locura, por favor. Yo pienso que no. Es ¿Sí? que estamos llegando a un punto en el que... Eh, en el que no vamos a saber distinguir si yo estoy hablando con un ser humano o no. No sé si me explico. Sí, o sea, sí, ya te entiendo. O sea, Perfecto, vamos a pasar es que eso, de, eso, eso. De, de un contestador automático de cuando llamas a Iberdrola y te contesta, marque uno, marque dos, marque tres. Pasamos de eso a un contestador automático que diga, ¿qué es lo que necesita? Y ya tú lo dices en palabras y el contestador automático sabe lo que tú has dicho, analiza la palabra y te dice, pues te voy a pasar con un agente o te voy a pasar con el técnico. A hablar con, una, con, un, con, un, con un ordenador. En el que reconoce que sabe que es un ordenador y que para él la muerte. O sea, o sea el tío le pregunta a la máquina, ¿para ti qué es la muerte? Pues, y la máquina le responde, Pues la muerte para mí no es como lo sientes tú, que es una cuestión eh, física, química, fisiológica, etc. Es que no para no te mí sería guiar. que me apagaran. Coño, a mí me has dejado planchado. O sea, a mí me has dejado en el sitio, tío. O sea. No, no sé, me parece una, un avance. Para mí lo más triste es que un ingeniero llega a ese o sea, llega a ese a ese, <laughs> a ese estado de decir que tiene conciencia. No sé, ah, a mí, claro, entonces, a mí no, no. no me entonces están todos locos. No, él, no todos. Porque pues, hay gente muy muy capacitada todavía que sigue. como te está explicando? ¿Es eso? No es este. No es que ha adquirido humanidad. O sea, no, humanidad, conciencia, está perdón, humanidad está claro que no. Conciencia. Pero sí una conciencia de, de que ella sabe que es una máquina. Porque no estamos hablando de, de que la máquina. O sea, no estamos hablando de que la inteligencia artificial está intentando simular a nosotros. No, ella sabe que es una máquina. Y sabe que para ella morir sería que le apagaran o sea, ha sido capaz de analizar con toda la información que hay en internet con toda la información, todas las conversaciones que ha podido tener acceso ese, ese ordenador ha llegado a la conclusión de que la muerte para ella, que sabe que es una máquina o sea, es que sabe que es una máquina no, o sea, es que, o sea tú le preguntas a Siri oye Siri, ¿tú qué eres? Dices, soy una máquina, me programaron en tal fecha y fue fulanito de tal me, me ha contestado el, tengo a Siri ahí, el esquina y me ha contestado y, 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 y pues eso te digo: soy una máquina y me crearon tal día, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Eso está grabado. Pero es que esta tía ha llegado a la conclusión, y digo tía por, 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 por eso, no sé, por, por ponerle que es femenino, pero vamos. La inteligencia artificial ha llegado a la conclusión que para ella morir sería que la pagaran. Y eso para mí, ver, tenemos un, un, un mensaje: eso para mí es, es, es brutal. No, a mí son textos al porcentaje. Yo, eh, Loto, yo como haga esa pregunta a Google, te lo juro que como me responda lo que me has respondido tú, en plan, que para él la muerte no es física ni nada, te lo juro que apago el, el portátil, tío, y le quito la batería. Vale, verás tú cómo no te mueves de ahí. Exactamente. A ver, otro. Pero que son temas programados, tío. Exacto. Y un aparato no significa que sea más inteligente. Son textos ah, programados. Sino que Sí, Entonces, ¿no? yo creo que no, no hay que darle mucha sentido. vuelta a eso. ¿no? Vale, vale, pues nada, estoy yo. Tú estoy... estás para irte con el ingeniero. <risa> <risa> Vale, pues nada, tomen un taxi los dos y váyanse a mí me gusta mucho la ciencia ficción o sea no tengo que reconocer sí yo, bastante se nota Uy. yo a mí las películas de ciencia ficción sí, sí, y sí, sí, de sí. esto de viajes en el tiempo y de y sí tú. yo robot y todo eso o sea a mí me, me gustan mucho y vale está bien igual puedo, estoy viendo cosas donde no las hay pero no hay que o sea, no hay que quitarle el ojo no, 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 pero no. yo creo que no hay que quitarle el ojo no nos enfoquemos en eso enfoquemos más en que pueda ser eh, un peligro para, para generar ciertas estafas ciertas cosas en las redes eso sí, sí a ver. eso sí yo, eso sí me preocupa más que eso de que si tiene conciencia o no tiene conciencia a mí me preocupa que, en que lleguemos a utilizar esto para tomar decisiones de nuestras vidas que, de, que debemos de seguir tomándolas nosotros o sea, yo ponía de ejemplo el otro día cuando estábamos hablando para conversar de este, de, esta, de esta noticia uh -huh. de la prueba psicológica que se hace muchas veces para entrar en empresas muy importantes de donde tus decisiones tienen que, que O sea que son decisiones importantes que acarrean eh, pues, que, pues eso la vida de personas o tal en la que eh, tú vas conduciendo y de repente en el carril de la derecha tienes a un anciano y en el carril de la izquierda tienes a un niño de siete años y no tienes frenos. ¿Qué haces? ¿A quién atropellas? ¿Al niño de siete años o a la anciana? Eh, os adelanto ya que no hay respuesta válida. Entonces, eh, a raíz de ahí, tú tienes que, que, que dar tu, tu, tu manera de pensar. Y a raíz de, esas, de las contestaciones que tú des ahí, ¿te contratan en esas empresas o no? Entonces, Tesla, por ejemplo, que su inteligencia artificial que tenga, se que se encuentre en este problema que es que el coche de repente se queda sin frenos y delante detecta a dos personas va a ser capaz de diferenciar en si atropello a uno atropello al otro o igual lo que toca que hacer es tirarme por el barranco y matarme yo entonces le vamos a dejar a una inteligencia artificial que tome esas decisiones eso es eso es o sea, a mí la conversación que ha tenido este señor con la inteligencia artificial me da igual o sea es una conversación o sea hay un momento en que la inteligencia artificial le pregunta, oye, ¿cuál es la diferencia entre un mayordomo y un esclavo? Vale, pero que lleguemos a utilizar esa inteligencia artificial, que creamos que necesitamos esa inteligencia artificial para tomar decisiones en nuestras vidas, que no tiene por qué tomarlas nadie más. O sea que, entonces, eso es lo que a mí me preocupa. A ver, eh, Jordan, te escuchamos. Eso, Javier, Javier, pásate por un técnico, por algún lectorio que te actualice. Qué broma, ¿eh? Así es, sí, no, está caro, está caro, tengo, tengo una tara, tengo una tara. Pero es, es eso, o sea, ese es, ese es el, el, el miedo que a mí me, o sea, no miedo, o sea, eso es la preocupación que a mí me da. Que así como hemos pasado de... Eh, acordarnos de todos los números de teléfono de todas las personas, eh, a llevar todos los números de teléfono en, en el... Te o sea, a mí me preguntaron ahora por el número de teléfono de mi tío y no me lo sé, porque ya he delegado esa función en mi teléfono móvil. Poco a poco hemos ido delegando funciones de nuestra vida a los aparatos. Entonces, si llegamos a un momento en el que delegamos ciertas decisiones de nuestras vidas a un aparato, porque se supone que la inteligencia artificial lo va a hacer mejor que yo. No, eso no va a pasar. Bueno. Yo pienso que también. Eso no va a pasar. No vamos Está a llegar pasando. A... Sí, pero no llegar a ese punto de que la inteligencia artificial nos suplante. Eso no va a ser. Vale, una inteligencia artificial. Hay aplicaciones de, para buscar parejas donde una inteligencia artificial te hace match por ti. No es el Tinder no, es bueno, que tú vas pasando, sí, sí. ping, pang, ping, pang, no que tú entras a esa aplicación y te dice, pues según tus datos y todo lo que tú has introducido y tal, y tal, y tal, y tal, te dice, pues fulanita de tal es la mejor para ti. O sea, es una decisión que ha tomado una máquina. No, ahora que es eso sí, una vez yo entro en una aplicación y me dice, ¿sugerencias de... ¿Cómo, cómo que dijiste? Sí, de pareja o. Sugerencia de pareja y me salen unos tíos más feos. No puede ser. ¿Cómo va a ser sugerencia? Claro, o sea, <laughs> No digo sin ofender, ¿no? Pero <laughs> sí, es que bueno, no, a saber que. No, no me gustaban si no, los tíos esos que estaban ahí. Sí, lo ¿no? al que te haya salido ahí, pero vamos. <laughs> sí, exacto. Sea, son de broma. Pero, pero que no o sea, estamos dejando ¿cómo que... esa máquina va a decidir por lo que yo he puesto que me gusta el baile, gusta tal, 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 cosa? Y dice, no, este es el de ti, No. Exactamente. No. Pues no. Pues está pasando. Está pasando. O sea, es así. Está pasando. Y le estamos dejando que pase. Entonces, un, la inteligencia le pregunta, oye, ¿cuál es la diferencia entre un mayordomo y un esclavo? Y el Lemois le, puntu le, le puntualiza, le dice que los mayordomos reciben un salario y los esclavos no. Entonces, la, la, la IA responde eh, uh -huh. que ella no necesita dinero. Porque es una autoconciencia que tal nada no, deja eso ya no le des más vueltas y sigue con vale, pues, con la... pues nada me, sí me he quedado aquí en no. encajado no, no 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 pues nada o sea yo a mí eh, lo único que me preocupa es eso que poco a poco le estamos dejando a, a las tecnologías tomar decisiones por que nos competen a los seres humanos únicamente entonces eh, hay que hay que ponerle Ponerle el ojo encima, vamos, es lo único que digo, no sé qué... Yo claro. que... te digo por las cuestiones de estafas, eh, las redes sociales, ¿no? Que se ven muchas opiniones, son censuradas, Eso. tantas cosas. Tenemos un mensaje. Uh -huh. A ver, Jordan. Sí. Bueno, muchachos, un placer hablar con vosotros, tío. Y a ver si la semana que viene me puedo conectar, porque escuchaba al principio que os conectabais a las 6 de la tarde, ¿no? Eh, los Correcto. Salarios. Y consejo: nunca os compréis un coche eléctrico ni na. nada, nada, ni Tesla ni, ni nada, son hojas de lata, loco. Y nada, un placer hablar con vosotros, ¿sí, chicos. Muchas Igual, gracias. Jordan, muchas gracias. Muchas gracias, y, gracias un y te abrazo. esperamos la próxima semana en vivo. Eh, estamos en estéreo todos los sábados a las 6. Podéis participar, como ha hecho Jordan ahora. Y, y hablamos de todo un poco, de todo un poco. Eh, si, gabinete de curiosos curioseamos sobre todo lo que vayamos viendo en las redes sociales noticias etcétera o cualquier eh, otro tema que quieran ¿no? o, exactamente si nos queréis eh, proponer temas hacedlo a través de las redes sociales nos mandáis un mensajito por estéreo eh, como queráis eh, también lo subimos a Spotify en tipo de modo de podcast en YouTube en modo vídeo lo estamos grabando también y, y esperamos vuestros vuestros comentarios Vale, ahora nos vamos a... al tema de la semana. Bueno, de la semana, del mes, porque ya tiene un ratillo ya. Sí, porque. Al tema que... del mes. Eh, ¿qué hacemos? Ponemos el vídeo primero. Sí, pon el vídeo, a ver, <laughs> pa para, que... para reírme un poquito. <laughs> vale. Vale, venga, vamos allá. Siento el corazón, me amo, te amo. El cuerpo lo siente, las células. Es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido. Las células lo sientes, vibración, lo sentimos en el campo, ahora. Me amo, te amo. Se siente como una intensidad. <laughs> se siente como una intensidad, dice el tío sí, todavía. Está sintiendo otra cosa. <laughs> bueno, eh, ya lo habéis escuchado. Eh, se llama Mafer Walker, es una mujer colombiana que vive en México y que alega que habla un idioma alienígena y que ser poseedora de un ADN galáctico. Dice, la mujer, además de hablar un idioma extraterrestre, asegura que su ADN pertenece, que su ADN pertenece a otra galaxia. Yo lo primero que, que me acuerdo al, al ver esto es a, que tuvimos aquí en España en los años 90, este Carlos Jesús, Carlos Jesús, este que hacía fiu, 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 y venía de Andrómeda y no sé dónde, que hablaba con extraterrestres. Me acordaba exactamente a lo mismo. El problema está que hay gente que se lo cree. Bueno, sí, es verdad, porque no el problema no son ellos, sino el problema es la gente que cree esas chorradas. Sí, porque el dinero que tiene que estar haciendo esta mujer con sí, este show... Sí, dice que cobra o sea, 300 pesos, mil, 300. No sé cómo se dice en pesos colombianos, sí. pero cobra por, por, sus, por cada sesión. Que por hace. sesiones, hace sesiones sí. galácticas. Esta será del Real Madrid, seguramente. Estás vez. estafando en la cara de la gente, ¿no? Es una estafa, está claro que es una estafa. Eh, esta señora se hizo famosa en redes sociales, pues eso, después de asegurar que ha, habla alienígena, que es el idioma este que acabamos de escuchar y que en el vídeo de YouTube podéis ver el fragmento que, que hemos puesto. Y luego dice que tiene ADN galáctico estelar. O sea. Qué locura, ¿no? O sea, ¿qué, no qué, ¿pero qué decimos? Estará... ¿Que, esta, ¿Que esta señora está loca? O está fumando algo muy fuerte porque es, es porque no sé de dónde saca toda esa información a ver tenemos un mensaje a ver si, a nos, ver. A ver si nos sacan de este problema no sé a lo mejor a ver, Maizal, te escuchamos a mí no me parece ninguna broma lo de, lo de esta chica de hecho yo también hablo un idioma extraterrestre. Y si no, comprobadlo. Hola, buena tarde, ¿cómo andén? <laughs> Estoy aquí, en el estéreo, y, y volví a a mí, ¿qué digo? ¿Qué ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Sabes? Qué? Y bueno, esta es la demostración. <laughs> Catalán tenía que ser. Hombre, habla perfecto ese idioma. Sí. Exactamente. Eres un extraterrestre que quiere desocupar España. <laughs> Muy bueno, Maizal, de verdad. Sí, eh. sí, 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 sí. Joder, es que... <laughs> no es que yo no sé cómo tienen el valor de salir en la televisión y hablar así. <risa> <risa> bueno, está bien. ¿Tú sabes cuántos seguidores ha tenido después de esa entrevista? Claro, que, es lo que, que, que te digo, es el dineral que debe estar haciendo. Es no, tan, pero dice que a, tra señor. a través de la entrevista que tuvo en ese programa en México, sí, que estuvimos viendo el corto, ¿no? Escucharon sí, el corto es. del, del presentador que dice: "Estoy sintiendo". una... <laughs> Sí, no he bueno. puesto más por, 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 por si tuviera copyright, por ya, eso no, a, a no he puesto más. pero en Sus YouTube seguidores podéis ver, ha subido una barbaridad. Podéis verlo todo. En todas sus redes sociales. Sin que... No sé qué más decía por bueno, aquí. la Dice, la mujer cobra de 25, 25 dólares en adelante. Dice, en su cuenta de TikTok ya acumula más de 100.000 seguidores. Es que esto de los seguidores también de, de las redes sociales es muy... Porque yo también le sigo, pero es para ver las tonterías que dice. O sea, es, es increíble. Pero es, o sea, ya hablando un poquito más en serio de este tema, es el, la gente que se lo cree. Ya. Yeah. El dinero que están palmando con, con estas cosas lo pas, pasó con, con este señor Carlos Jesús, creo que se llamaba, no sé si os acordáis de él. Maizal, no sé si, si os acordáis de él, de los años 90 que hablaba con alienígenas también y también tenía este, este tema que da, hacía sesiones privadas y pues eso, que ayudaba a la gente con problemas de salud, que les daba consejos y, y también cobraba por eso, o sea, que hizo también muchísimo dinero con, con este tema. Entonces, eh, no sé en los años 90, pero eso ahora, ahora mismo, eh, esa persona, no sé, estaría denunciada. A, Estaría denunciada por, 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 por eso, por, por estafa, por, por todo. Entonces, eh, ¿cómo, o sea, Liliana, ¿cómo, cómo, cómo la gente se puede creer esto? O sea, yo, como decía antes, a mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción. ¿vale? Pero, o sea, no dejan de ser películas. Yeah. Y yo puedo tener sueños y puedo tener cosas pues con eso que eh, con los Segundo viajes en que, el tiempo claro. con pero mi, mi inteligencia no, no me permite creerme eso hasta el punto de, de, de dar dinero o sea es que es tan no sé es tan tan extraño que, 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 que esto suceda a ver eh, a ver, qué otra Ma sí Maisal no sé supongo que ese tipo sí que me acuerdo más o menos ¿eh? no no tengo muy muy presente pero, pero supongo que ese tipo también hablaría así, en plan raro, ¿no? En la tele. Quiero decir, sí, eh, sí. ¿os imagináis que alguien se toma el trabajo de inspeccionar lo que decía él y lo que está diciendo esta muchacha eh, en extraterrestre y que resulte que coincidan palabras Imagínate. y, y fórmulas entre dichas palabras para confeccionar? Sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia. Imagínate, sería. Bueno, según dicen un... Un experto, no sé el nombre ahora, que es un profesor de la universidad, algo así, no sé la noticia exactamente, pero dice que él ha estado escuchando lo que ella decía y, y él dice: ¿Dónde escuché eso? ¿Dónde escuché eso? Estoy investigando, investigando y es sumerio, es un idioma muerto. ¿Dónde, mi madre? Y él. Sí, es sumerio, que es un idioma que ya está muerto, una lengua, perdona, una lengua muerta. Sí. Y que ella ha aprendido a través de, de muchos vídeos de YouTube esta lengua. Y que ha, ha, ha unido ciertas palabras y, y ha sacado. Es que dice que es sumerio. O sea que tampoco no está tan hablando, dando palos al aire, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí. Es pero sumerio. pero este, este científico asegura que es sumerio lo que está. Sí. O sea que 100% lo que esta señora está hablando es sumerio. Sí. O, otro, o es que ha utilizado yo... palabras sueltas y... Claro, eso que te digo, son palabras sueltas. Porque hay, habrá alguien en el mundo uh -huh. que hable sumerio hoy en día, diga uh -huh. que pueda corroborar esta información. Y según claro. un espiritista que la ha escuchado también, porque uh -huh. ha generado mucha controversia, entonces claro, claro. Ha, ha parado las antenas a espiritistas, a gente que... Científica, claro, ¿sabes? gente profesional es del tema, entonces, ¿no? Eh, que que, el espiritista claro. ha dicho que eso es una lengua como que invoca al diablo. Anda. Que es muy peligrosa estar, estar diciendo, utilizando, utilizando esas palabras, ¿no? Por lo que he visto en las noticias, vamos. Pues eh, lo que dice Baisal sería una locura. O sea, si ya estamos diciendo que es sumerio y. sí, es verdad que Carlos Jesús eh, tenía frases tenía frases muy Pero esas frases eran de Sí, pero no, no tenía nada que ver con, con, con lo lengua, que está haciendo esta manera, señora. Sí. Después. Más que nada tenía eh, muchos mensajes de de que hablaba con los extraterrestres, que, que él había sido abducido mm. Y, mm. y que la habían llevado a Gamínedes. Gamínedes existe, es un planeta, es una de o sea, no es un planeta, es una de las lunas de Saturno, de, de, no sé cuántas lunas tiene Saturno. Pues una de ellas es Gamínedes. Si sí es verdad que no hace mucho, eh, investigando sobre este tema para el, para el podcast de hoy, eh, la NASA detectó hace seis o siete años atrás, uh -huh. salió en el hormiguero además eh, la noticia, que la NASA había recibido una señal acústica procediente de Gamínedes. O Gaminedes, creo que se llama, es que no me acuerdo muy bien ahora exactamente. O sea que... Se ha recibido información de Gamínez, dice. O sea, que no estaba tan lejos. El ¿sí? sí, o sea, a ver sí. si va a ser verdad que lo que decía Carlos Jesús era verdad. Y entonces estaba recibiendo información de Gamínez y resulta que sí, que si sí hay alguien ahí. Entonces, no lo sé. Eh, a ver, Maychal. A lo mejor me equivoco, ¿eh? porque tampoco, no, yo no soy un experto ni de puta broma, quiero decir, ni me acerco eh, a la materia. El, la cuestión es, lo que sí que me gusta son los documentales. Y si no recuerdo mal, que a lo mejor estoy recordando mal, eh, tengo entendido que el sumerio, o sea, se pueden descifrar cosas y tal, si no, no podríamos haber eh, sacado las, la, las... Ay, ¿cómo se llamaba esta? El eh, Amurabi o algo así, el código Amurabi, me parece que se llamaba. Eh, no se podría haber descifrado. Pero que aunque se haya podido descifrar, tengo entendido que no saben... No se ha llegado a descubrir cuáles eran los fonemas que utilizaban y, claro, y claro. cómo sonaban esas, esas palabras. Okay. Es, es como, como tener el texto, pero no poder oírlo, ¿sabes? O sea, puedes entenderlo, pero si no sabes cómo se pronuncia. Claro. A ver, seguimos. Es, Uy, le he dos veces. Ahí. Es como el que entiende el inglés escrito, pero. pero nunca ha ido a Inglaterra y de repente se encuentra en Inglaterra y es incapaz. De entender lo que le dice la gente, porque, porque bueno, sabía cómo se escriben las palabras, eh, sabía descifrar textos en inglés, pero una vez se encuentra con el inglés hablado, pues no se claro. entera de nada. Claro. Pues sí, algo es. parecido. Tengo entendido qué pasa con, con eh, la escritura con y las cosas claro que, que se han podido descifrar de, del alfabeto sumerio y, y textos y cosas de esas. Muy bien. Claro, claro, sí, exacto, es, es eso. Se, se puede saber, porque al final, eh, al fin y al cabo, si se sabe algo del sumerio es por, por escrituras y cosas de esas. No, no ha sido algo que se ha transmitido oralmente, entonces no sabemos cómo suena el sumerio realmente. Sí. Entonces, claro, eh, está lo que dices, está utilizando fonemas que ella misma sí. ha decidido ponerle ese, ese sonido, porque al, volvemos a lo mismo, o sea. Nuestros fonemas y nuestro idioma no dejan de ser basados en, en, en el latín. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Ahí va la leche. Eh, no sabría, no sé cómo explicarlo ahora. Okay. No sé cómo explicarlo, pero o sea, bueno. eh, nuestros fonemas no, no siempre se pueden utilizar para, para, to, para todos los idiomas. O sea, estamos utilizando fonemas nuestros nuestros sonidos, de cómo suena una A, cómo suena una E y cómo suena una B para lo que está haciendo Maffer, ¿no? que es eh, hablar alienígena. <laughs> Entonces, sí, es eso. Es lo que dice Maisal. En, en, es eso. Eh, estar... Bueno, y al final, ¿cómo es? Eh? Si es una estafadora, ¿cómo, cómo ha quedado en... El... No, 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 sé, no sé, es que te vuelvo y te repito, o sea, en, en América Latina no sé cómo sería eso. Yo creo que aquí ya, ya hubiera tenido varias reclamaciones sobre el tema, o sea, creo yo, vamos. Porque ya es el mundo de, del esoterismo y de la lectura de cartas y todo está tan controlado, o sea, o sea es, hay vacíos legales, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé, no sé, no sé qué le pasaría aquí en España a Maffer haciendo estas alegaciones y cobrando por, por este por este por este tipo de cosas, ¿no? Porque una señora que te lee las cartas eh, te lo dice al principio. Es, o sea es, es, es por entretenimiento. O sea, es entretenimiento. Lo que está sucediendo en ese momento que te están leyendo las cartas es entretenimiento. No está basado en... en en, en eso, ¿no? O sea, no es siempre, no ella no puede la persona que te está leyendo las cartas legalmente no puede alegar que lo que te está diciendo es tiene un, una procedencia legítima, sino que es entretenimiento. O sea, entonces, hablando Pero también es la curiosidad de las personas que quieren decir, a ver, quiero quiero a ver, voy a meterme a esta sesión, a ver ah, qué no, me por dice. Su, por supuesto. ¿No? ¿Cómo como contacto con los alienígenas, no? Por supuesto, está claro. A ver, eh. Bueno, y no sé, no hay otra explicación de qué. No sé. O sea, es, es, es complicado. Es complicado. Está claro que la gente no sé, se lo cree, lo hace por curiosidad. Eh, no sé. Eh, a ver, si cobra 25 dólares tampoco es mucho dinero por ir a ver qué es lo que pasa. Pero pero es que son 25 a uno, 25 a otro, 25 a otro, 25 a otro, 25 a otro, 25 a otro y está haciendo un dineral todo lo que está ganando en redes sociales. O sea, tela la fama que tiene más que todo exactamente a ver Maizal. bueno de hecho en España se permiten muchas de estas cosas como tú bien dices el tarot y eso, las es. cartas y la lectura de manos y estas cosas eh, pues se pueden hacer en España sin ningún problema es más incluso a un nivel incluso más importante existe la homeopatía mm, y existen eso. pues las sectas comerciales existen muchísimas Muchísimas estafas que, que intentan pasar de puntillas para estar en la ley y hay otros que están plenamente en la ley. Y yo creo que a, a, ahí se debería hacer algo. Pero es complicado porque, claro, al tener tantos seguidores y al haber tan poca información, también es cierto que, que bueno, como esta gente también paga sus impuestos y toda la historia, sí. pues eh, también generan dinero aunque creo que se podría generar de otra forma pero bueno sí exacto es a ver no vamos a menospreciar el trabajo de la gente pero sí es una manera de ganarse el dinero un poco poco extraña poco extraña pero bueno eh, como dices tú hay gente para todo entonces mientras haya gente consumiendo va a haber gente ofertando va a haber gente ofertando ese trabajo o sea ese, ese entretenimiento entonces sí es complicado es complicado Así que, no sé. lo dejamos ahí vamos a ver el, el transcurso de la semana seguiremos investigando un poquito más sobre maffer a ver qué cómo le están yendo las cosas y nada y a ver y nada chicos pues eh, hoy yo creo que ya hemos terminado no sí. sé si Liliana tienes algo que, no. que agregar alguna otra noticia que quieras así de última hora no realmente no vale. qué otra noticia quieres tú? A ver. no yo ahora mismo no tengo no, la verdad que esta semana ha sido tranquilita bueno aparte de la ola de calor sí ah verdad Pues si no os habíais dado cuenta hace calor horrible hace mucho mucho calor sí eh, bueno, esa sería la, la otra noticia. El cambio climático, eso podemos hablar del cambio climático un día. A ver qué, a qué conclusiones llegamos. Pero mm. la verdad que la semana ha sido tranquilita. Vamos a ver cómo se nos da la próxima semana. Y bueno, recordaros que estamos en estéreo todos los sábados a las 6 de la tarde. Estamos una horita y media, a lo mucho dos horas. Normalmente tiramos hora y media contando noticias de la semana que nos llaman la curiosidad, por eso gabinete de curiosos, y así podéis participar también. Lo estamos grabando en YouTube, eh, lo subimos en modo podcast para que lo podáis escuchar tranquilamente. Esperamos vuestros comentarios en TikTok, eh, Instagram y Twitter. Eh, a mí me podéis seguir en Twitter arroba eh, tecnopolit en estéreo igual, arroba tecnópolis y todas las redes sociales de gabinete de curiosos es gc... Eh, Dios mío, ni sé cómo es. <laughs> G, G de curiosos. <laughs> Ay. G de curiosos en todas las bueno, redes sociales... La inteligencia artificial está, ¿ves? claro es que eso le delegamos tanto a las inteligencias artificiales que a mí se me olvidan <laughs> las cosas ya. Está bueno. y, y poco más chicos muchas gracias por habernos escuchado muchas gracias por participar sí muchas gracias a nuestros y participantes. estar pendientes porque solemos hacer episodios extra como os comentaba antes vamos a hacer un episodio extra hablando detenidamente sobre la super cookie eh, lo grabaremos mañana, también estaremos en estéreo en ese momento para escuchar vuestros, vuestras ideas y sugerencias sobre este tema y poco más. Así que muchas gracias y nos vemos, os escuchamos.